junto con Titanes All Stars en la tierra de nuestro top team Eder Duitama. ¿Cómo estás, Eder? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy feliz de realmente que nos estén acompañando en los entrenamientos, porque pues esta fue la escuela de formación donde pues nací, crecí. Ya hace más de 10 años estoy trabajando con ellos y pues realmente ya estoy en proceso de despedida y pues es muy chévere para mí acompañarlos en sus últimos entrenamientos. Realmente me siento muy agradecido con ellos porque pues soy lo que soy en este momento gracias a toda su formación, a toda la comprensión que me tuvieron desde muy pequeño hasta ahora, y pues realmente muy agradecido porque todos los triunfos y las metas que he logrado han sido gracias a ustedes. Qué lindo mensaje, así que bueno, vamos a ver cómo nos va en este entrenamiento con Titanes, equipo que también va a estar en Continental Stars. Bienvenidos a Boyacá. A mi parecer, la clave del éxito de Titanes es la disciplina, o sea, el trabajo en equipo, sobre todo el trabajo que tienen que hacer fuera de la peana, porque pues el trabajo que hace uno en la peana, pues lo hacen todos los equipos, pero el que hacen por fuera, como la alimentación, como el trabajo adicional al que ya se hace acá, es algo que se tiene que tenemos muy presente en el gimnasio para nosotros. Generalmente pensamos que okay, no somos de un país pequeño, un país joven, entonces tal vez estar acá abajo está bien, pero no. Colombia está llena de gente fantástica, maravillosa, con mucho potencial. Podemos llegar más lejos, digamos, no nos conformemos con cosas chiquiticas, sino muy grandes, y seamos también muy minuciosos. En el porrismo tenemos que ser, los detalles es lo que importa. Bueno, competencias que vamos a tener este año, nosotros ya tenemos el cronograma para todos los niveles, pero en sí para los equipos como de más trayectoria que ya llevamos más tiempo, como el nivel 6, como ahora nuestro nuevo nivel 5, es el primero, el de Capital Cheer, el del 11 de junio. Siguiente competencia que tenemos es el campeonato departamental que tenemos acá en la ciudad de Duitama, que es en el mes de agosto. En el mes de septiembre que vamos a ir al campeonato que organiza LON, que lo tenemos pues muy, muy, muy presente. Después de este estamos pues con miras mirando a ver qué pasa con el federado, campeonato federado, porque depende de dónde sea, pues vayan, vamos a asistir o no vamos a asistir. Bueno, este año 2023 tenemos grandes expectativas porque tenemos equipos nuevos. Este año nuestro nivel 1 va por primera vez, nuestro Rock Titans mixto, nivel 1 Youth. También tenemos nuestro nivel 1 Senior Storm Titans. Ya vamos luego con los equipos que ya llevan más tiempo con nosotros, como por ejemplo Lightning, que es nivel 2 Senior, que el año pasado fueron campeonas, esperamos este año también. Con los chicos del Fire, que son nivel 4, queremos este año empezar ya un nivel más arriba para que ellos empiecen a explotar todo su potencial y ser nivel 5. Y nivel 6, nuestra expectativa es brindar un espectáculo. Digamos que la proyección de nosotros es que los deportistas puedan alcanzar su máximo nivel y que puedan tener experiencias maravillosas con este deporte. En realidad, para nosotros no es muy importante, digamos, quedar en un primer lugar, sino más que ellos se desarrollen como personas y deportistas. Eso es lo que nos gusta.